Hola Teresita, ¿cómo Hola, estás? muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Pues yo muy gracias. bien. Vámonos inmediatamente, protocolo para la salud Para la salud prostática. prostática, Eso así sí, es. vamos ahora, como tú dices, a chequear ahora a los señores de la casa. Vamos a darles por ahí un protocolo para este tipo de salud prostática, porque después lo que ya es en la etapa adulta, empezamos, bueno, o empiezan más bien ellos con Problemas de situaciones, próstata. alguna situación de próstata. Casi siempre la patología más vista es el cáncer de próstata, Ceci. Entonces, bueno, ¿qué es el cáncer de próstata? Es cuando las células de la próstata empiezan a crecer fuera de control. Y la próstata, pues bueno, sabemos que es una glándula que produce lo que es esta inmiscuida en lo que viene siendo la producción de líquido seminal. Esta glándula está justo abajo de lo que es la vejiga, atrás, frente a lo que es el recto. Y pues bueno, aquí en conjunto con lo que es la uretra y en conjunto con lo que viene siendo la uretra, la vejiga, los vesículas seminales, es con lo que hace o se hace el conjunto del sistema urinario y el sistema genital del hombre. Aquí todos los tipos de cáncer que hay de próstata se desarrollan a través de las células glandulares. Vamos a hablar cuáles son esos molestos síntomas que tienen cuando ya tienen por ahí alguna afectación de lo que es próstata. Bueno, sabemos que a partir de los 40 años aproximadamente, las personas empiezan a tener dificultad para poder orinar o para tener micción. A veces la micción, aparte de ser difícil, a veces es chorro doble, a veces es un poquito lenta o dolorosa o termina en goteo. Vamos a ver el protocolo para lo que es la salud prostática. En este caso vamos a poner lo que es doble polaridad en la vejiga. Acuérdense que vejiga va en el lado derecho, vamos a poner el negro negativo, lado izquierdo el rojo o positivo. Esto es para disminuir lo que viene siendo la sensación de querer orinar frecuentemente. El segundo protocolo es próstata-próstata. Lo que viene siendo en la próstata, vamos a poner doble polaridad. Esto es para empezar a reducir la inflamación de la próstata. Y en tercer lugar, vamos a aplicar el protocolo uretra doble polaridad. Este se pone encima de lo que es el miembro genital masculino, por encima de la ropa sin problema alguno. Vamos a poner la doble polaridad para poder nosotros dilatar lo que viene siendo meato urinario y pueda el varón pueda orinar más frecuentemente y con menos dolor. Son tres protocolos que nos van a ayudar bastante para poder tanto aumentar lo que viene siendo el grosor de lo que es la micción, vamos a disminuir lo que es la próstata, disminuir lo que es la inflamación de vejiga y también, pues bueno, que puedan controlar la micción durante la noche, porque es cuando más ellos tienen este síntoma más recurrente. Perfecto, esto se me hace muy interesante, Tere. Vamos a dar nuevamente entonces tu teléfono para Claro. aquellas personas que están interesadas en comunicarse contigo. Es el 33 13 45 16 74 y la página de Facebook es biomagnetismo médico arroba Teresa Hernández. Vamos con participación. Así Samantha es. Macías dice: Hola, Tere, ¿hay algún algo con los imanes para la depresión? Para la depresión, bueno, nos vamos a poner, por También nos favor. pregunta, perdón, Andrea Guadalupe, Ajá. protocolo para usarlo para la ansiedad. Entonces, Ok. depresión, angustia, ansiedad, Ok, ¿qué te vamos parece? a manejar algún protocolo, en este caso emocional. Vamos a manejar doble polaridad, por favor, en lo que viene siendo occipital. Occipital está en la parte de atrás de tu cráneo y lo vas a poner negro y rojo juntos para tu depresión. Si tuvieses ansiedad, bueno, ya sabemos que tenemos como esa angustia dentro de lo que es el Sí, pecho. como taquicardias. Ajá, vamos a poner doble polaridad, por favor, aquí en lo que viene siendo mediastino. Vamos a poner la doble polaridad para poder reducir ese tipo de De ansiedad. angustia. Ajá. Perfecto. Alejandro Salinas dice: Tengo un dolor fuerte de huesos. ¿Los imanes me ayudan? Claro que sí. Vas a aplicar, por favor, el negro negativo en la zona de dolor y el rojo positivo lo vas a poner en el riñón. Si tienes, digamos, tu dolor de hueso es del lado derecho, vas a aplicar negro negativo en la zona de dolor y el rojo en el riñón derecho. José Santos Ochoa, es un protocolo para equilibrar el pH. Ok,
Para equilibrar el pH general, lo puedes poner, se llama técnica Bansal. Vas a poner lo que es en tu palma derecha, tu imán negro o negativo pegado a la piel, ¿sí? Y en palma izquierda vas a poner el rojo positivo pegado también a la piel de la palma. Si te fijas, es el positivo pegado a la piel de la palma. Entonces quedamos derecha, negro o negativo, izquierda, rojo o positivo. Y con eso haces todo un equilibrio. Perfecto. Laura González dice, ¿cómo me pongo los imanes para conciliar el sueño? Ok, súper importante. Mira, es muy fácil. Si tú te pones un negro o negativo solamente en medio de la frente o de donde viene siendo la hipófisis, negro o negativo pegado a la piel por 30 minutitos antes de dormir, y con eso vas a relajarte muy bien. Alexa Mariscal, ¿los imanes funcionan para que crezca el cabello? Sí, sí te puede servir muchísimo si es que pones más doble para, polaridad. Para motivar el cuero cabelludo, sí, ¿no? Para motivar el cuero cabelludo es doble polaridad en lo que viene siendo la glándula pineal, que es la parte más arriba de tu cabeza. Vas a poner el doble polaridad, y si te quieres lavar el cabello, lo puedes hacer con agua magnetizada en polo positivo. Esto es, agarras tantita agua, que sea de garrafón o que sea lo más limpia posible, y vas a poner tu polo positivo pegada a la botella de agua por 30 minutos y que sea tu último enjuague. Bien, Fernando Medina dice, ¿hay algún protocolo para que los huesos se fortalezcan? Sí, claro que sí. Podemos aplicar lo que viene siendo en parótidas. Vamos a aplicar en glándula parótida el negro negativo derecho y el rojo positivo en izquierdo, para poder fortalecer los huesos. Esto es porque ahí tenemos lo que es la calcitocina, y vamos a fijar lo que es la calcitocina al hueso. Sí, porque aquí él menciona que, por ejemplo, alguna fractura que hubo, en fin, ¿esto te ayuda a fortalecerlos? Okay, bueno, sí, es diferente. A ver. Si tuviéramos alguna fractura, vamos a poner, si acabas de tener tu fractura y tienes dolor e inflamación, vas a poner el negativo en la zona de la fractura. Digamos, si fuera antebrazo, vas a poner el negro o negativo en tu antebrazo. Si fuera para poder hacer como ese, se hace como un poquito de callito de calcio para poder pegar lo que es el hueso, entonces vas a poner solamente el rojo positivo. Cuando ya tienes ya tu yeso, encima del yeso, en la zona de la fractura, vas a poner rojo positivo. Si lo puedes aplicar toda la noche, sería mucho mejor. Que duerma con él. Sí, claro que sí, sin problema alguno. Así. Perfecto. Y bueno, tú lo vas a ver, bueno, se pueden soldar lo que son las fracturas hasta 3 veces más rápido. ¿A poco? Es rapidísimo. Qué padre, muy sí, bien. Sí, la verdad que es hacerlo. Muy, muy benéfico. A mí, yo ya lo he constatado en casa muchas veces, entonces créanme que se lo recomiendo bastante. Tere, tu número telefónico. Claro, 33 13 45 1674. Gracias, Tere. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos gracias para la próxima. Gracias a todos y hasta la próxima.